Amigos, muy buenas tardes, me encuentro con Giseth Ardila, que nos visita desde la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Sergio París y vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero, aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Giseth, me sostiene la cámara, por favor, mirando hacia nosotros. Voy a chequear que todo está bien conectado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto, estamos listos. Allá se garden, además que llevan actividades para acá. Este pequeñito es Barcelona. Ahí se ve la tebaida. Este pequeñito como corre burrito se llama Buenavista. Y otra vez chiquita. Es que hay corrientes que suben. Entonces yo al girar dentro de ella subo también. Vamos a dar un poquito y subimos otra vez. Voy a echar que tú estás liviano, subimos más fácil. Tengo que acá un momentico la camarita, ahí está grabando, ¿listo? Ya aprovecho con la técnica y me trepo y me voy, ¿listo? Vale. Voy a regar un bolito más largo, más bacán. Así me voy. Dame la camarita. ¿Cómo haces para cortar el aire? Para elevar, para bajar. Ah, bueno, listo. Para bajar siempre vamos bajando, siempre vamos en planeo. Para subir yo necesito encontrar unas corrientes que se llaman corrientes térmicas. ¿Eso qué es? Es la evaporación del piso. El sol calienta la tierra y hace que el aire se caliente, entonces sube. Son como unas burbujas, así podemos imaginarlas, tal cual, son burbujas. Cuando yo vengo navegando, o sea volando, ¡pum!, yo siento que me sube, como tú subiste, sentiste ahorita, yo tenía una térmica. Entonces yo para poder aprovecharla giro dentro de ella, ¿no? Así es. A veces es que entramos y nos saca.